¡Let's go! All right. Son varios los tipos de juegos de Mario Bros que existen, pero ninguno tan extraño como Mario Pinball Land. Este juego fue desarrollado por Fuse Game y publicado por Nintendo para Game Boy Advance en el 2004. Mario, la princesa Peach y compañía pasean por un parque de diversiones hasta que visitan la atracción llamada Cañón del Aire, donde a través de un dispositivo llamado esferonizador son disparados hacia el aire en una divertida atracción. Como era de esperarse, Bowser aprovecha este dispositivo y secuestra a la princesa Peach, así que Mario no tiene otra opción más que usar el cañón y atravesar 5 mundos que se rigen por las reglas del pinball. En este curioso juego deberemos cruzar por varios tableros de pinball recolectando el mayor número de estrellas para seguir avanzando. Varias de estas estrellas, así como los cuartos de jefes, estarán ocultos en el tablero, por lo que debemos interactuar con el entorno para poder acceder a ellos. Existen algunos ítems que te ayudarán con tu aventura. Está el clásico champiñón mágico para hacer que Mario sea grande o más pequeño, la tubería que evitará que salgas del tablero por la parte inferior, o las estrellas de poder que, como es habitual, te darán la invencibilidad por un corto periodo. Una de las partes más divertidas del juego es el enfrentamiento con los jefes de nivel, ya que debemos de cumplir ciertos requisitos para poder dañarlos, como por ejemplo, interactuar con el entorno para activar bombas o desactivar sus escudos. El apartado gráfico es muy interesante, recuerda a juegos como Donkey Kong Country para Super Nintendo, y al mismo tiempo la ambientación está totalmente basada en Mario 64. Es un juego un poco extraño, pero un pinball a toda regla, un juego de Mario interesante de probar. Yo soy Seichi, y esto fue un Gameplay Short. All right. Bye bye!